¿Qué les parecen los productos que observan? El mercado más exclusivo no podría igualar la calidad de estos alimentos. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque su producción fue planeada y cuidada a detalle por mis estudiantes. Soy Víctor, profesor de secundaria, y lo que están viendo son algunos ejemplos de los resultados que mis estudiantes y yo hemos tenido en nuestra asignatura de tecnología. ¿Cómo logramos tan buenos resultados? Eso se los voy a contar poco a poco. Pero empezaré por decirles que hay al menos dos factores muy importantes para lograr un trabajo como este. Uno de ellos es aplicar un plan de acción adecuado a la meta que se quiere llegar. Y el otro es reconocer que cuando hay una necesidad concreta por resolver, el interés y la motivación de todos para realizar un buen trabajo crece y mucho. Con estos dos factores, es como conseguimos resultados productivos. Y por productividad, me refiero a la suma de actividades que realizamos en nuestra escuela, casa o trabajo, con una organización adecuada y aprovechando los recursos con los que disponemos, sean estos naturales, materiales, financieros o tecnológicos, para producir un bien o un servicio que ayude a nuestra comunidad. Déjenme que les diga cómo comenzamos. Todo comenzó cuando llegó el momento de trabajar la asignatura de tecnología. En ella hay que desarrollar proyectos durante el ciclo escolar para los que se requiere mucha dedicación y paciencia. Para mis estudiantes, sería la primera vez que tendrían que afrontar un tipo de trabajo cuyos resultados no serían inmediatos y eso me preocupaba. Empecé a preguntarme, ¿cómo lograr interesarlos y motivarlos? Porque comprendo que, a su edad, para muchos de ellos mantenerse atento es un asunto complicado. Estuve pensando por días y volví a mis notas sobre cómo se organiza el trabajo en esta asignatura. Revisando mis apuntes con nuevos ojos, descubrí que allí estaba la respuesta a mi inquietud. El programa me ofrecía un método de trabajo muy bien organizado en el cual cabían tantas posibilidades como la creatividad nos dictara. Allí encontré que la tecnología es un saber hacer mediante el uso organizado, planificado y creativo de recursos para dar respuestas a necesidades sociales. También leí que en la clase de tecnología se trabaja por proyectos. Un proyecto se considera un plan de acción de un proceso técnico con el que se materializa el diseño o la producción de un objeto o un servicio. El programa de la asignatura define claramente los pasos a seguir para diseñar y llevar a cabo un proyecto de tecnología. El primero de ellos es delimitar el tema o la situación que se verá modificada con el proyecto. Para darme una idea sobre los temas que podrían resultar interesantes para mis alumnos, me di a la tarea de investigar en otras escuelas qué estaban haciendo ellos en esta asignatura, de tal manera que pudiéramos retomar ideas o crear nuevos proyectos a partir de otras experiencias. Me entusiasmé solo de ver la cantidad de proyectos que estaban desarrollando en otras secundarias. Hice entrevistas, tomé fotografías y grabé las cosas que vi. Tenía que compartirlo con mis alumnos. Ya en el salón de clases preparé todo para que mis estudiantes pudieran ver las cosas tan valiosas que estaban realizando en otros planteles. Aquí les muestro una parte del video que les presenté. En primer lugar, a mi equipo y a mí nos gustó esta área de la piscicultura y escogimos a las mojarras porque son las especies más fáciles de producir, son las más adaptables a este medio y las más resistentes a las enfermedades. Realizamos un proyecto como el de las mojarras porque la mojarra es una especie comercial que habita mucho en los mercados de este pueblo que es San Luis y porque también es la única especie que existe, bueno, que está en este taller, que es la mojarra tilapia. Realizamos un proyecto como las mojarras porque nos pareció un proyecto muy interesante y pues, en general muy educativo e informativo.
En equipos de 6 nos organizamos, hicimos algunas propuestas y vimos cuáles eran las que nos convenían. Entre otras cosas, pues también lo que más nos haya gustado, nos gustó. Nos organizamos haciendo grupos de 6 personas, comentando qué queríamos discutir el tema, y hasta el último fue el de las mojarras y tilapias. Al principio nos costó un poco de trabajo formar equipos, pero después decidimos organizarnos en equipos de 5 personas y ya lo demás fue mucho más fácil. En primera fue la organización. No estábamos muy de acuerdo en qué producir y cómo lo íbamos a hacer, pero posteriormente se fueron dando las soluciones. Los problemas que se interpusieron fue el clima, que no es muy cálido como requieren las mojarras y tilapias, ya que las mojarras son de clima caliente y aquí no es este clima, es clima templado. Pues al principio fue el material, porque no contábamos con el material necesario, no con todo, pero después decidimos cooperar para conseguir los transportadores y lo que nos hacía falta. Las claves fueron, pues, trabajar en equipo, escuchar las opiniones de los demás compañeros, ser muy participativo, que te guste el proyecto en especial. Las claves que fueron es hacer mucho buen ejercicio aquí, hacer, ¿cómo se llama?, mucha dinámica aquí, rolar los turnos para cuidar las tilapias, crearlas, alimentarlas, medirlas, y eso es todo. Para obtener buenos resultados, lo principal fue trabajo en equipo. Los resultados que obtuvimos son tilapias comerciales disponibles al mercado ya para su compra y venta de las mojarras. Pues una buena comercialización de las especies y pues más conocimiento sobre las mismas. Pues la engorda, la producción satisfactoria de las especies. Se lograron producir bien, se lograron reproducir y la comercialización, la calificación en especial. Mis estudiantes quedaron tan sorprendidos como yo de ver la actividad de las mojarras y llegamos al acuerdo de hacer un proyecto productivo similar al que habían hecho los muchachos de esa escuela. Organicé una lluvia de ideas. La mayoría de mis estudiantes se manifestaron interesados y tuvieron las más diversas ocurrencias. Había resuelto el primer problema. Mis estudiantes estaban verdaderamente motivados para llevar a cabo un proyecto productivo. Estaba feliz. No solo quería que mis estudiantes supieran qué se necesitaba para elaborar un proyecto, sino que desarrollaran competencias, habilidades y actitudes útiles tanto en la escuela como fuera de ella. Después de comentar y discutir por bastante tiempo las propuestas, jerarquicé las ideas escribiendo primero la que necesitaría más recursos y, al final, la que se podría realizar de acuerdo con las condiciones de la escuela. El invernadero figuró como la opción más viable. Una vez identificado el proyecto a realizar, les pedí a mis estudiantes que se organizaran por equipos, ya que de ahora en adelante trabajaríamos de esa manera. Les expliqué nuestra siguiente tarea: investigar cuál sería el proyecto más adecuado dentro de la opción de hidroponía, tomando en cuenta los recursos de nuestra escuela. Y bien, hasta ese momento había resuelto 3 problemas. Primero, conseguí motivar a mis estudiantes para llevar a cabo una tarea a mediano y largo plazo en la clase de tecnología. Segundo, pudimos definir hacia dónde orientar nuestro proyecto productivo. Tercero, logré que los muchachos se pusieran de acuerdo siendo respetuosos y tolerantes con las ideas de los demás. En el siguiente programa les contaré qué obtuvieron mis estudiantes al investigar sobre la opción de hidroponía más adecuada para la escuela. ¡Hasta entonces!